la Zona Cero. Entramos en un monográfico muy, muy, muy cinematográfico, efectivamente. Vamos a hablar de esas películas malditas que tantas veces nos solicitáis. Y bueno, pues hemos reunido unas cuantas, las clásicas, las habituales, pero alguna con curiosidad y poco conocida, por cierto. Vamos a traer aquí al gran cine con Carlos Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu película terrorífica favorita? A mí, de las que vamos a comentar hoy, a mí Poltergeist me gusta mucho. Poltergeist. Que no es una película tan terrorífica, pero la verdad es que me gusta muchísimo. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y tus sustos favoritos dónde han estado? Hombre, el exorcista. Qué duda, Cari. Pasé miedo junto con toda la butaca que estaban allí alrededor. Sobre todo por lo impactante de las escenas cuando yo lo vi. Es una película, pues, de las primeras. Yo creo que se puede considerar la primera película gore que se estrenó a nivel mundial y con éxito. Y de hecho puso de moda ese tema ya. Entonces, para mí, aquellas imágenes fueron muy impactantes porque yo no estaba acostumbrado a ver aquellas escenas. Ahora sí, ¿no? Pero desde el momento yo creo que tuve pesadillas. Hay muchas películas de terror, de ciencia ficción, de fantasía que han pasado a la historia del misterio, pues precisamente por la cantidad de hechos terroríficos que las han rodeado, ¿no? Por ejemplo, me contaba Jesús Callejo antes de empezar que hay una película, El Conquistador de Mongolia, pues que tiene unos terribles efectos sobre sus protagonistas, y es que prácticamente todos murieron. Luego diremos por qué, porque hay explicación para... Murieron todos. El Conquistador de Mongolia, una de esas películas que forma parte ya de la leyenda, ¿no?, del misterio. Pero hay otras, y sobre todo vamos a centrar el monográfico de esta noche en las que más nos habéis solicitado. En las tres clásicas, el Exorcista, también vamos a hablar de Poltergeist y, por supuesto, de La Semilla del Diablo. Son esas tres películas que parece que están siempre, o que figuran en los rankings, ¿verdad?, del terror y de las anécdotas sobre el rodaje de las mismas. Así que yo no sé, vamos a empezar, vamos a ver. Esta del Exorcista, decías tú, Jesús, que te había producido mucho susto. Pero mucho. ¿Pero a sus protagonistas también les produjo susto? También. Más que susto. Sobre todo a los dos principales protagonistas. Bueno, vamos a ver. El Exorcista, aparte de lo que ya comenté, ¿no?, que es una de esas películas emblemáticas, una película que ya tiene sus añitos. Hizo en el año 1973 y su director William Friedkin fue consagrado desde ese momento pues como uno de los autores, en este caso un director especializado en el terror, y además con una serie de resortes que fueron utilizados posteriormente no solo por las sagas y las secuelas que hubo del Exorcista, que hubo dos infumables, por cierto, la última era muy graciosa, la tercera, pero bueno, y otras muy similares de un cariz muy muy parecido, pero por eso, siguiendo un poco las secuelas del Exorcista. ¿Qué ocurre? Que esa película la tenemos todos como una película con imágenes muy impactantes, entre ellas Linda Blair, que era la niña protagonista, que en aquel momento tenía 13 años, pues ya quedó encasillada para toda su vida como la niña poseída por el demonio, una deslenguada, vomitando jugos gástricos de color verde y girando la cabeza a 360 grados. Yo creo que ya quedó inmortalizada de por vida, y desde luego ya no pudo quitar ese rol en toda su vida esta chica Linda Blair. Por otra parte, también quedó inmortalizada una música también emblemática de Michael Oldfield, la de Tubular Bells, o sea, que esa se asocia también, y de hecho después la secuela también que hubo de Tubular Bells. Y su autor, que es William Peter Blatty, se basaba en una novela suya, que por cierto él era el productor, y él fue el director del Exorcista 3, hizo muchísimo dinero con esta película, él no le cayó ninguna de estas maldiciones. Así que ya tenemos un poco los componentes de por qué la película es famosa sin el componente maldito. Si además le añadimos un componente maldito, pues ni que decir tiene que estamos hablando de una serie de leyendas urbanas que se generaron alrededor de esta película, muchas de ellas exageradas desde mi punto de vista. Una de las que corría, bueno, pues un poco a los pocos meses de ser estrenada, es que muchos espectadores tenían que ser llevados en una ambulancia debido a los desmayos provocados por el terrible shock emocional. Bueno, hay mucha leyenda urbana en este caso. Se hablaba también de fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales durante el rodaje, como que se incendió un plató y que eso ocasionó heridas, no solo pues a los protagonistas, sino pues a gente del equipo. También se supo, y aquí un poco desmitifico a lo mejor lo de el incendio del plató, que fue auténtico, pero no por causas sobrenaturales, porque días antes habían despedido al diseñador y parece que en un ataque de venganza las sospechas recaían en que él pudo haber incendiado este plató. En fin, quiere decir que sin que se produjeran muertes relacionadas con esta película, a diferencia de lo que ocurrió con Poltergeist, que después diremos por qué, sí ocurrieron varios percances a lo largo del rodaje que sí generaron contusiones, golpes, quemaduras, y rápidamente se generó ese halo
de película maldita, entre otras cosas porque estamos hablando de una película muy sacrílega, muy herética, porque se hablaba de cosas y se reproducían escenas. Siempre hay una escena donde la niña Linda Blair, que tenía 13 años y se obligaba a hacer cosas, pues desde mi punto de vista bastante espeluznantes. Una de las escenas que la gente se masturbaba con un crucifijo. Eso para aquella época, incluso para ahora, me parece que era demasiado fuerte y rompió muchísimos moldes éticos, morales e incluso de estética cinematográfica. Por lo tanto, se considera película emblemática y película maldita. Pero vamos, Carlos, no hubo un exagerado número de bajas, ¿no? Bueno, la principal fue Jack McGough, que era quien interpretaba a Bruce Dennis, la película, que falleció 2 días después de interpretar su propia muerte. Fue la muerte principal que hubo. Pero no, en el caso del Exorcista, yo quería continuar sobre Jesús. El Exorcista es unas tres grandes películas, 4 o 5 películas de terror de los años 70 que cambian completamente el cine tal y como era hasta la época. Es decir, habría que unirla, por ejemplo, pues a Tiburón, a Alien, que es la última, del año 80 ya, o a La Matanza de Texas. Las cuatro cambian la forma de hacer el cine de terror porque introducen elementos nuevos. Bueno, no vamos a hablar de cine, en el caso, por ejemplo, de Tiburón sería que es la primera película de terror que es al sol. No hay ninguna lluvia, ningún castillo siniestro, ni nada parecido. Bueno, podríamos así contarlo una a una. Pero es que en Exorcista hubo algo más, que es lo que ha dicho Jesús al final. Es que en Exorcista es la primera película de terror sobre la que se organiza todo un sistema de impacto mediático que los productores de la película aprovecharon de manera muy conveniente e incluso hasta interesada. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en otras películas después, como ocurrió por ejemplo en El misterio de la bruja de Blair, no hubo ninguna manipulación previa, es decir, no hay un trabajo de marketing previo, sino que la casualidad impulsó a que, por ejemplo, escenas como la que ha citado Jesús, hicieran que algunos reverendos muy conocidos, ya telepredicadores de primera generación, como Bill Graham, dijo que por primera vez una película representaba todo aquello que la sociedad y el pueblo americano odia o considera demoníaco. Y entonces calificó la película como satánica y la desaconsejó como película para ser vista de manera masiva, con lo cual, claro, logró el efecto contrario al que proponía, y es que todo el mundo fue a verla. Entonces, eso, más el impacto de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos sobre el resto del mundo occidental, la convirtió desde luego en una de las películas y más... Otro elemento que hemos dicho, y es que estaba basado en un hecho real. Que eso es lo que vamos a hablar ahora, aquí es... que se convirtió de golpe en una de las películas más conocidas de la historia. Y además, los productores empezaron a jugar, cuando ya veían el éxito, con algo que advertían de todas maneras previamente, y es, esta película se basa, aunque con ciertos cambios, como luego veremos, en hechos reales. En una sociedad, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es una sociedad todavía hoy, mayoritariamente, yo todavía pensar, porque en Estados Unidos la población católica aumenta en población más rápidamente en las diversas iglesias protestantes, pero Estados Unidos es una sociedad profundamente protestante en su concepto de la moral, de la estructura social e incluso de lo que la imagen que ellos mismos proyectan de sí mismos. Entonces, esta era una película, en principio, para el americano medio de dinero, es decir, para el que va al cine habitualmente, que supone el grupo máximo de la recaudación, una película irlandesa, italo-irlandesa. Es una película de católicos. Todo el mundo ha tenido católicos en el colegio, pero es una película, en principio, distinta. No es de tu entorno cultural. Sin embargo, es una película de tu país, con lo cual genera además una especie de atracción de lo que es próximo a ti pero no conocido. Si el catolicismo, la visión que se tiene de Estados Unidos ha cambiado enormemente en los últimos 10-20 años, porque es en los últimos 50 cuando los norteamericanos se han acostumbrado de verdad a vivir con un núcleo de población católica muy alto. Hasta principios del siglo XX no era así. Entonces, el hecho de que fuera el protagonista, porque el protagonista, aparte de la niña y todo lo que le ocurre, es realmente el segundo de los exorcistas que interviene, es decir, el papel interpretado por Max von Sydow, que es un sacerdote católico. El padre Merrin. Claro, lo cual supone un shock curiosísimo, y es, en una sociedad tan tecnológica como la norteamericana de la época, que acaba de llegar a la luna, decir, bueno, ¿de verdad puede ocurrir esto? Entonces, bueno, entre los espectadores surgieron unas dudas enormes, es decir, ¿esto se basa de verdad en algo real? Y ahí viene la respuesta. Sí. Hubo un caso real, ¿no?, que sirvió de inspiración para la elaboración de esta película. Sí, exactamente. De una forma muy resumida, es un caso real que ocurrió en el año 1949, cuando el diario Washington Post publica una serie de artículos, de reportajes, donde recoge el extraño caso ocurrido en Maryland, referido a un joven estudiante de 14 años. Por lo tanto, estamos hablando de un chico y no de una chica, como después aparece reflejado en la película. Este joven estudiante de 14 años, de la Universidad de Georgetown, pues parecía estar poseído por una fuerza maligna. Tan poseído, ¿no?, según las circunstancias que se fueron analizando, porque hablaba idiomas que desconocía, los muebles de la habitación volaban por los aires, oían ruidos terroríficos debajo de la cama. De todas formas, si tenía 14 años y ya estaba en la Universidad de Georgetown, pues era para que ocurriera este tipo de fenómenos y más, ¿no? Bueno, la cosa es que al final los padres del chico recurren a la ayuda de un párroco local, que en la película es
el doctor, el párroco Carras y después Merry, ¿no? Hay dos exorcistas, cosa que en la historia real solo había uno. Y ese párroco local es el que practica un exorcismo y al final, bueno, pues queda diluido un poco el caso con una serie de incidentes que ocurren alrededor de este chico y que luego recoge William Peter Blatty en su novela, dándole también una cierta fantasía, y que luego se convierte en el guionista, en el productor del Exorcista. El Exorcista, que ya tiene 30 años cumplidos. ¿Eh? 30 años, en el año 1973, la última secuela que yo conozco es la que hizo el mismo autor, William Peter Blatty, en el año 1990. Pero a ti, Carlos, la que te emocionó especialmente fue Poltergeist. A mí Poltergeist me gustó porque... Ven hacia la luz. Como todas como todas las películas de Spielberg, bueno, de Spielberg, ahora hablaremos porque hay una enorme duda sobre quién dirigió esta película de verdad. Oficialmente de Tom Hooper. Claro, porque la película en realidad es de Tom Hooper, lo que pasa es que Spielberg se entrometió de tal manera que quedan serias dudas. Luego haremos una pequeña referencia para determinar quién de verdad la hizo. A mí me gusta mucho Poltergeist por dos razones. Primero, porque pone de moda una variante de lo que Jesús y yo hemos investigado siempre, la casa enduendada, aunque no es exactamente lo mismo que el Poltergeist, pero bueno, la casa en la que ocurren cosas raras. Segundo, porque en el mejor estilo Spielberg, la película empieza de una manera no cómica, pero sí francamente humorística e incluso entretenida. Es decir, parece una película más o menos divertida. La primera escena ya es sintomática, cuando el amigo del padre de la niña protagonista va con las latas de cerveza de la caja para un partido de fútbol americano y los niños cruzan los coches teledirigidos en la acera para que se caiga a propósito. Que empieza con una cosa, digo, que mal hace de niñitos, pero no tiene mayor importancia, y poco a poco va viendo un crescendo en lo cual las primeras escenas en las que la niña interactúa con una teleplastia, otra cosa por la que me gustó, es la primera vez que una película refleja la teleplastia como un fenómeno paranormal, de las consecuencias exageradas, obviamente, pero que al principio, cuando la niña simplemente se fija en el canal muerto de la televisión y se va quedando viendo las rayas que salen, que es una escena para mí impresionante, cuando sale la bandera americana al acabar el canal y la niña simplemente se queda adelante mirando, como poquito a poquito la película va evolucionando hasta convertirse en una auténtica película de terror, sin serlo al principio, en absoluto. Entonces, eso a mí realmente me gustó muchísimo cómo lleva la película, sea quien sea el director definitivamente. No, Steven Spielberg se sabe que la produjo junto a Frank Marshall, la escribió y al final fue el que montó las escenas mientras él estaba dirigiendo Hotel Estrategia. Claro, exacto, es que él tenía las dos opciones, elige a Tom Hooper, que era muy famoso por La Matanza de Texas, y le encargó hacer la película. Lo que pasa es que, por ejemplo, Jerry Goldsmith, el autor de la música, dice que es que se entrometía de tal manera que es que al final le cortaba, le quitaba, le indicaba, le hacía, que al final no dejaba vivir al pobre. Y bueno, ahora como veremos, Poltergeist es una de las películas de terror de la década de los 70 que reúne, bueno, es del 82. No, del 81. De los 80, que reúne más, no misterio solamente sobre lo que presenta o representa, que ya veremos que es de las más modernas en su concepto, en el concepto del fenómeno paranormal que simboliza, sino en algo peor. Y es que esta es una de las películas que más desgracias ha causado a aquellos que la interpretaron. A ver, vamos a entrar en las incidencias. Parte de incidencias. El papel de Carol Ann, que es la protagonista, la niña, que primero Spielberg, fíjate, había pensado en Drew Barrymore, la niña de E.T., el extraterrestre. Ya por entonces le daba al alcohol y parece que no era muy adecuado el personaje, ¿cierto? Al final acabó esta chica alcoholizada. Sí. Y al final hace que lo interprete O'Rourke, que también protagonizó las dos secuelas, tanto la de 1986 como la de 1988. Bueno, pues O'Rourke, en 1988, fallece inesperadamente por una parada cardiopulmonar cuando tan solo contaba 13 años de edad. Claro, esto ya fue muy significativo. También se pensó, hay rumores por ahí que dicen que no, que murió después de la primera película, y no es cierto, o sea, ya protagoniza las tres y muere en la última, en 1988. Claro, ya era como muy significativo, ¿no?, esta muerte inesperada. Tenía 13 años de edad y, bueno, nunca se llegó a esclarecer muy bien las causas de la muerte, a pesar de que técnicamente era una parada cardiopulmonar. ¿Qué ocurre? Que la hermana mayor en la película, que es Dominique Dunn, también tuvo un trágico destino, ya que tras el rodaje de Poltergeist fue estrangulada por su exnovio, falleciendo tras permanecer 5 días en coma. Estamos hablando de dos personas muy implicadas directamente con la película, con Poltergeist, que mueren, bueno, pues de una forma, ya no digo que extraña, pero muy súbita y muy impactante para la gente. De hecho, corrieron
infundados rumores de que falleció en circunstancias extrañas durante el rodaje, lo cual no es cierto. Ya digo que la que hacía de hermana, Dominique Dunn, muere después y estrangulada por su exnovio. Claro, todo esto ya genera muchísima expectación, muchísima polémica, se convierte en película maldita. Sabes que todas las películas malditas, como leitmotiv, es que haya ocurrido algún tipo de circunstancia extraña, muertes súbitas, fenómenos de poltergeist o sobrenaturales. Aquí tenemos un poco de todo, porque durante el rodaje contaron el equipo técnico que se producían pues apagones inesperados de la luz, crujidos de las tarimas sin que nadie estuviera por allí, cosas de estas. Asócialo a la muerte de O'Rourke y a la que hacía de su hermana Dominique Dunn, ya tienes el prototipo de una película maldita por excelencia. Bueno, lo cierto, Carlos, es que si miramos todas las producciones hollywoodienses, pues seguro que en cada una de ellas vamos a encontrar anomalías, alguna cosa que ocurre, sí, alguna muerte es que, extraña. Lo que es raro es que ocurra a los protagonistas, ¿sí? Las personas que llevan el papel principal de la película, y sobre todo en este caso a la persona que tiene el contacto paranormal directamente y no a cualquiera de los demás. Y además, hombre, hay algo añadido también más raro, es que los que mueren son los dos más jóvenes que hacen la película. Son la niña y su hermana, no muere ni su madre ni su padre, es decir, son los dos más jóvenes de todos los que intervienen. Luego la película además tenía una serie de guiños extraños que en principio fueron provocados por Spielberg, ¿sabes? Por cosas tan curiosas que hacen el cine, que luego han tenido mucha trascendencia en elementos posteriores de lo que es la escenografía de los fenómenos poltergeist. Por ejemplo, hay una escena que curiosamente él metió porque quería que recordara En busca del arca perdida, a propósito, y es que uno de los expertos en parisicología que llega a la casa se mira en un espejo y se le derrite la cara, que es lo que le pasa al mago al final de la arca perdida. O por ejemplo, cuando la madre, es decir, la protagonista, la madre de la niña protagonista la riñe porque está sobrealimentando a los peces de la pecera y le dice: ten cuidado, que se pueden convertir en tiburones. Y le dice Spielberg. Por eso se nota que el que la dirigió realmente fue Spielberg y no Hooper. Y los detalles de esos que están buscados para que luego toda la escenografía que acompaña el fenómeno paranormal, que realmente no tiene por qué dar en la forma de Puerto Rico, que por supuesto es una exageración. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que ha sido imitada hasta aburrir. Aburrir porque generó ya la idea de cómo tiene que ser un hotelplast y todo lo que lo rodea. Pero voy a pedir vuestra opinión porque seguro que a los oyentes les va a interesar muchísimo. A ver, vuestra opinión como expertos en el mundo del misterio, que habéis investigado tantos casos, que habéis visto tantas cosas, tantas fotografías, tantas películas, en vuestra opinión. Vamos a ver, Poltergeist y El Exorcista, ¿son películas bien hechas que representan o que presentan bien los fenómenos paranormales? De forma exagerada, ¿verdad? Muy exagerada, sí. Lo que es en la base, sí, porque claro que hay cosas que tiene su lógica. Pero El Exorcista, cuando he contado lo de la niña que gira 360 grados, ya es imposible. Ya es imposible. Que hable, que tenga la de la xenoglosia, ese fenómeno paranormal de hablar lenguas desconocidas, pues también. Y determinados son los vómitos, las palabras obscenas. Eso forma parte de un exorcismo, de un ritual exorcista. Igual que en Poltergeist ocurre algo parecido, pero vamos, desde luego eso de que quede atrapada en medio de la televisión y que la medium Tangina, que lo interpreta Zelda Rubinstein, pues diga: vete a la luz, carnal. Bueno, pues, en fin, como que está muy exagerado. Aunque después el final lo intenta arreglar diciendo que la casa se había ubicado en un antiguo cementerio indio y que eso es lo que generó todos los fenómenos poltergeist. Bueno, pues en parte tiene su lógica. Vamos a hacer un segundo monográfico dedicado a las películas malditas, donde incluiremos La Semilla del Diablo y otras, pero antes de terminar este, porque ya se nos come el tiempo, dinos, Carlos, ¿por qué murieron los del de conquistador de Mongolia? Tuvieron la feliz idea de elegir una parte del desierto de Utah, parecida a Mongolia, para hacer la película, con un ligero inconveniente, y es que había sido una zona de pruebas nucleares, y murieron de cáncer todos. Y eso no hay fenómeno paranormal que lo resista. Pues más de 90 personas del equipo murieron de cáncer, incluido el director Dick Powell y todas las estrellas, John Wayne, Susan Hayward, Ash Murray, Pedro Armendáriz, todos de cáncer en años distintos, por supuesto, pero con la misma sintomatología, y es porque esa zona de St. George en Utah había sido contaminada por radioactividad por las pruebas nucleares. Pruebas nucleares en Utah y se fueron a rodar allí. Pues claro, 90 fallecidos, la mayor masacre. Sí, está considerada como la película que más muertes ha causado por la imprudencia del director y de todos los que buscaron aquel lugar. Cuando vean ustedes El Conquistador de Mongolia, por favor, recen por sus almas. Fueron 90. Gracias, amigos. Hasta luego.